Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Y sabía muy bien, ¿eh? Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Busca una torre. Ya la encontré. Creo que estos son más mexicanos. Digo, los mexicanos son más religiosos. Hasta detienen una pinche pelea solo para ir a la iglesia. Eso me impresiona. Qué aburridos son. Ok. Vayamos a saltar este lugar. Creo que a nadie le va a importar. Digo, parece que las vistas son más importantes en este país. Hola, vaca. No, ¿sabes qué? Tú eres íntegra. Hola, íntegra. Y... este sí es una muy buena mierda. Lo que hace falta aquí es un Dairy Queen. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Tengo que hacer algo en la torre o qué? Sí, no. Ok, sí, no hay nada. Muy bien. Creo que tenemos que seguir con nuestro caminito. Wow, ¿quién demonios vive en una choza vacía? ¿Anderson? Por mayor... Oh, papelito. Orden de alerta. Recientemente se nos ha informado de que un agente del gobierno de los Estados Unidos, aquel cabrón colorado, ha llegado al pueblo para investigar. No permitas que se ponga en contacto con el prisionero. Para los que no lo sepáis, tenemos al prisionero en una casa abandonada más allá de la granja. Se llevará a un sitio más seguro en el valle en cuanto podamos y permaneceremos allí hasta, nueva orden. Entre tanto, impedid que la gente husmee por ahí. Ignoramos cómo el gobierno americano, esa pinche organización Helsing pendejos, ha podido descubrir el pueblo porque somos Helsing cabrones. ¡A huevo! Y no me contradigan eso. Pero estamos investigando. Sea como sea, no creo que una intrusión en un momento tan crucial se trate de una coincidencia. Percibo la presencia de una tercera parte distinta al gobierno de los Estados Unidos. O sea, ¿qué? ¿Los iscariotes están en esto? ¿O son los putos nazis? Involucrado aquí. ¡Compadres! ¡Compadres! ¡Permaneced alerta! ¡Vuestro alcalde, Vitores Méndez! Vaya, ¿qué demonios se llama Vitores? ¿Por qué no mejor Víctor o algo así? Vitores. Ok. Venimos con la pistolita de mierda. Y sigamos. Debería hacer tours por aquí. Okay, salta. Veamos papelito. Los medallones azules. 15 medallones azules. 7 en la granja. 8 en el cementerio. Aquellos que vosotros que destruyan 10 medallones o más recibirán como premio. El resto es ilegible. Apenas escribir pinches doctores. Si ustedes dicen paracetamol y eso, pero ¿quién demonios les entiende su puta letra? Vacas, vacas, puras íntegras por todas partes. Ok, hay una cosa bonita. ¡Ay! Cualquiera puede tener armas, ¿eh? Oh, ese señor tenedor. ¡Oh, verga! Ok, eso fue de las peores punterías que he tenido. Pero lo bueno es que si combinamos esta marihuana con esta mierda y esto... Oh, tenemos una hermosura aquí.
lo que hace que mi verga se ponga más dura. Huevo dorado. Oh, wow, hola, huevo. ¡Patadita! Y ahora, si me disculpas, te voy a degollar. Ah, sí estás mejor. Y wow, oh, 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 wow. Parece que alguien va a hacer tacos, o más bien carnitas. A ver, veamos qué más hay por acá. No hay nada. Es que puros gusanos, mierda. Este lugar apesta mierda. No hay nada. Hola, Integra. ¡Esta gallina! Ay, qué perdón, molesta a tu gallina. Ay, lo siento, me vale madre. De todas maneras se van a hacer nuggets. Tu jamón. ¿Qué? Ay, otra vez tú con tu tenedor. A nadie le importa. Tus putos tenedores. ¿Qué? ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¿Qué clase de voz es ese? Tú eres el imbécil, ¿lo sabes? Solamente ni siquiera ni puedes coger un pinche cherry con ese tamaño de perga que tienes. ¡Sí! ¡Te lo estoy haciendo más chica con cada balazo! Quedas, pendejo. Más balas. De esto se trata, niños. Pistolas, verdes chicas, está insultando gente. Lo que todo el mundo le gusta. Ok. Había mencionado algo en los medallones, ¿no? Bueno, ahí hay uno. Ok, cuatro más. Hay uno allá. Perfecto. Hay otro. Hay uno aquí. ¿Qué? Ah, sí, allá. Muy bien, niños. Vamos aprendiendo a contar. ¡Ja! 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 Si tienen ese chiste, chido por ustedes. De hecho, hay un cajón que no he checado bien. Más pesetas. ¿A qué no le gusta el dinero? En especial, si se lo vuelas a la organización. Para mis noches de viernes, con un poco de sangre llena de espuma. Y eso quedará perfecto. Ok, volvamos a subir. No tengo más huevos. Bueno, sí hay. Ah, ¿saben qué? Al diablo, me voy a inyectarme esta mierda. Delicioso. Más falta uno. Ya está, hasta el quinto infierno. Ahí estás. Oh, vamos.
pinche puso malacarero. ¡Ahí estás! ¡Todas aquí ya están! Ok. Monedas. No, sigamos. ¡Oh, en serio está cerrado! Ok, pues entonces sigamos por acá, ¿no les parece? A ver, más símbolos de la bruja de Blair. Este letrero lo he visto antes. Sí, está por todas partes. En cualquier película de miedo están esos pinches letreros. Bueno, sigamos. ¡Ay, en serio! ¡Indiana Jones! ¡Yes! ¡Ah! ¿Quién es el puto cabrón, señores? Y señoras. Y señoritas. Las que disfruten estar con un buen vampiro y no con ese pinche ojos bonitos llamado Edward. Oh, genial, ahí hay algo. Puedo dar. ¡Ey! 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 ¡Haz algo! ¡Vamos! ¡Te estoy baleando! ¡Wow! ¡Buen tino! ¡Vaya! ¡Sí aprendiste! ¡Es como Michael! ¡Ok! Eso fue un mal cálculo de mi parte. Parece que tendré que usar esto. En serio, ya no me quedan balas. Oh, shit. Arañas. ¡Es en serio! ¡Oh, marihuana! Sí, dámelo. ¡Oh! ¡Este puta! Muy bien, señores. Esta es la policía, cabrones. ¡Váyanse a la chingada! ¡Wow! Ustedes tienen el cerebro como las personas que eligieron a Donald Trump. No hay nada. Sí, la puerta está cerrada, chido. Tengo una pinche escopeta, así que ni la puedo usar. Quiero usar esos huevitos. Esos huevitos se ven valiosos. ¿Dónde más? ¿Habrá algo por aquí? Oh, mira, sí hay algo. ¡Pesetas! Me parece que así es como se mueve el mundo. Una más. Así es como se abre la puerta. Ok. Tengo balas. Tengo aquí. Más pesetas. Ok, vamos a grabar esto. Sí. ¿Cuánto llevamos jugando? 34 minutos. Perfecto. Vamos muy bien, niñas. ¡Capú! Eso está cerca. Ya me siento mejor. Las necesito, algo que me puse mi estamina sexual. Y no, nena, estaremos toda la noche. Sí, sí, sí.
Ok, ¿cuál es la contraseña? Tienes que decir la contraseña si quieres que te deje abrir. Si quieres que te deje salir. Ok, ya, ahí vas, ahí vas. Ok, fueron tres, muy bien. Contraseña aceptada. Oh, wow, niño bonito. Wow, se parece al francés. Little rough, don't you think? Español. You're not like them? No, güey. No. Soy un pinche vampiro. Okay. I have only one very important question. Sí. You got a smoke? Lo siento, nena, me acabo de tomarme toda la puta. Genial. Oh, ¿quién es este? The big cheese. El pez gordo. What? Es... ¡Oh, por Dios, es Rasputín! Y bien hecho, Leon, valiste madres. ¿Y qué creen, chicos? ¡Este es el primer capítulo! Veamos a dónde nos lleva esto.